y vamos a empezar. ¡Vamos! Con nuestro saludo. ¡Vamos juntos! Hola, hola para ti y para mí. Hola, hola, nuestra clase empieza así. Como hoy día hace mucho frío, vamos a mover mucho el cuerpo. Ya, a ver, vamos a saludar con todo el brazo. Saludo con los brazos. Vamos, moviendo los brazos. ¡Eso! Saludo con la cabeza y vamos a mover la cabeza. ¡Eso! Saludo con las caderas y vamos a mover las caderas de un lado al otro. ¡Eso! Entrando en calor ahí y volvemos a empezar. ¡Hola! ¡Hola para ti y para mí! ¡Hola! ¡Hola! Nuestra clase empieza así. ¿Cómo están hoy día? Bien. Bien. ¿Sí? A ver, ¿quién sabe qué día es hoy? Ayer estuvimos a jueves. ¿Eso significa que hoy es? Es un día que empieza con vier y termina con nes. ¿Cuál será? ¡Viernes! ¡Viernes! ¡Excelente! El quinto día de la semana. Eso significa que mañana será fin de semana, día sábado. Entonces, a ver, repasemos los días de la semana. ¡Vamos juntos! Lunes, martes, miércoles y jueves, hasta el viernes al colegio voy. Sábado y domingo me quedo en la casita a descansar con papá y mamá. Entonces, hoy es día viernes, quinto día de la semana. ¿Y quién se acuerda en qué mes estamos? ¿Qué mes? Estamos en un mes que empieza, ¿cuál? Marzo. ¡Marzo! ¡Excelente! Estamos en el mes de marzo. El mes del cumpleaños del Gael. Estamos en el mes de marzo. ¿Y quién se acuerda en qué estación del año estamos? A pesar de que hace frío hoy día, estamos en una estación del año donde hace calor, se supone. ¿Cómo se llamaba la estación del año donde hace calor? ¡Hola, Andrés! Hola. A ver si el Andrés sabe. Andrés, ¿cuál es la estación del año donde hace calor? Y los niños se pueden meter a la piscina. ¿Cuál? Verano. ¡Verano! ¡Excelente! Verano. Seguimos en la estación del año que se llama verano. Pero, a ver, ¿quién me puede decir cómo está el día hoy? ¿Estará soleado? ¿Habrá sol y nubes? ¡Nublado! Hoy día tenemos un día nublado. Ahí tenemos, ahí que era lluvia. Aquí tenemos un día nublado. A ver, miren, acompáñenme entonces por este rincón de la sala donde tenemos los contenidos que estamos trabajando durante el mes de marzo. Entonces, estamos a marzo, en la estación del año que se llama verano, y estamos en día viernes. Miren, estos son los contenidos que vamos a trabajar, que estamos trabajando durante el mes de marzo. Tenemos los útiles escolares, nuestra escuela con las personas que trabajan en nuestra escuela, y miren acá, tenemos la estación del año que se acerca. El verano se va a ir pronto y va a llegar una nueva estación del año, pero eso lo vamos a ver el lunes, ¿ya? Miren, ¿se acuerdan de estas personas de la escuela? A ver, ¿la conocen a ella? ¿Se acuerdan de ella? Ella es la tía Vivi. La tía Vivi es la fonoaudióloga que los ayuda a ustedes, que le hace juegos para que refuercen el lenguaje. Y también la otra fonoaudióloga que va a trabajar con ustedes este año se llama tía Paula. Entonces, las dos fonoaudiólogas que tenemos son tía Vivi y tía Paula. Miren acá, tenemos a la directora de la escuela, que es la tía Car. Ella es la que organiza. ¿Ah? Lo sabía. ¿Ya lo sabía? La tía Car es la directora que organiza la escuela, ve que todas las cosas de la escuela estén funcionando. Miren, y aquí, ¿se acuerdan de ella? Sí. Ella es la tía Lorena. La tía Lorena es la que organiza
los contenidos que van a trabajar las profesoras, lo que nosotros les vamos a enseñar. Miren, ahí tenemos una tía técnicos, que es la tía Erika. ¿La conocían? La tía Erika, que a veces estaba en G. Y aquí estoy yo, la profesora de ustedes este año. La tía Carito, la tía Caro. Hay niños que me decían tía Carolina también. Que soy la encargada de enseñarles los contenidos de kinder. A ver, miren, acompáñenme por acá. Miren lo que tengo. Estamos viendo entonces también los útiles escolares. Aquí tengo muchos útiles escolares. A ver si los conocen. Miren, ¿qué es esto? ¿Lo conocen? ¿Qué será? Un sacapuntas. ¡Un sacapuntas! ¿Y para qué sirve el sacapuntas? ¿Qué es el sacapuntas? Saca la punta. Saca la punta a los lápices. Cuando los lápices no tienen punta, usamos el sacapunta. ¡Excelente! A ver, entonces tenemos un sacapunta. A ver qué más tengo por acá. Miren esto de acá. ¿Lo conocen? Tijeras. Tijeras. ¿Y para qué sirven las tijeras? Para cortar papeles. Para cortar papeles. Muy bien. Miren, no sé si este lo conocen, pero también es un útil escolar. ¿Saben cómo se llama? Scotch. El scotch. Muy bien. A ver, dígamelo junto. Con las palmas. A ver, vamos. Scotch. Excelente. Muy bien. Miren, aquí tenemos otro útil escolar. ¿Lo conocen? Libro. Un libro o cuaderno. ¡Excelente! Aquí tenemos un cuaderno o libro. A ver, aquí tengo otro útil escolar. ¿Lo conocen? ¿Se acuerdan de él? El stick fix. ¡Excelente! Y ¿para qué sirve el stick fix? Para pegar. Para pegar. Y miren este de acá. ¿Lo conocen? Pegamento. También es pegamento. Este pegamento también le podemos decir cola fría. A ver, vamos juntos. Cola fría. A ver, cola fría. ¿Cuántos tendrá? ¿Cuántos golpes dijo? Cuatro. Y miren, la cola fría también es, como ustedes lo dijeron, un pegamento. A ver, ¿qué más tenemos por acá? A ver si conocen este útil escolar. ¿Lo han visto? ¿Saben cómo se llama? Tiene muchos colores. ¿Cómo se llamará este útil escolar? Hola, profe. Les cuento que este útil escolar se llama papel lustre. A ver, dígamelo juntos. Vamos a decirlo con nuestras palmas. Papel lustre. ¡Excelente! Tatina, ¿no lo habían visto antes el papel lustre? Con el papel lustre podemos hacer distintas actividades. Podemos hacer animalitos de papel lustre. Podemos picarlos y pegarlos en algunas actividades. Hay muchas cosas que se pueden hacer con papel lustre. Miren, aquí les voy a mostrar otro material que a los niños les gusta harto. A ver, ¿lo conocen? Colores. Ya, ¿y de qué serán estos colores? ¿Serán colores de lápices? Blanco, blanco. Tenemos el blanco, ya. ¿Pero saben cómo se llama este material? ¿Este útil escolar? Este útil escolar se llama témpera. ¿No quería? Témpera. ¿No quería hablar? A ver, dígamelo juntos. Témpera. ¡Ya! ¡Excelente! Tiene tres golpes, témpera. No. Muy bien. A ver, este sí que lo conocen. A ver, miren. Este lo han usado desde que son chiquititos. Lápices. Y estos lápices son crayones. Miren, son más gorditos. Toma eso que yo tengo de la U. ¿Tiene de la U? Son
crayones. Estos lápices son crayones porque tenemos diferentes tipos de lápices. Tenemos los crayones y aquí miren. Aquí tenemos otros lápices. Que son lápices de colores también, pero de palo. Miren acá. A ver. Miren. Aquí hay otro tipo de lápiz de color. ¿Saben cómo se llama? Este es lápiz escripto o marcadores. A ver. ¿Y qué más tenemos? Miren, ¿esto qué es? Un estuche. Un estuche, excelente. Y miren acá, ¿qué tengo? ¿Lo conocen? Esto quizás lo van a ocupar cuando sean más grandes, cuando pasen al colegio de los niños más grandes, cuando pasen a primero, a segundo. Miren, ¿conocen este material? Cuaderno. Se llama carpeta. Es parecido a un cuaderno, pero miren, tiene espacio para guardar a cosas. Aquí yo puedo guardar los papeles. Pueden guardar sus trabajos. Se llama carpeta. Oye, a ver, dígamelo juntos. Carpeta. Ya. Dilo. Carpeta. Carpeta. Tres golpes tiene carpeta. Muy bien. Ahora miren. Yo le voy a decir. Dos objetos donde podemos guardar los útiles escolares. En el estuche y la mochila. En la mochila. A ver. El lápiz. ¿Lo puedo guardar en el estuche? Sí. Sí. Y en la mochila también lo podemos guardar, ¿o no? No te ves, eso tenés que hablar. No. ¿La guardas? Igual cabe, ¿eh? Igual me cabe el lápiz en la mochila. Pero no. De tu celular. Porque no. Se me puede perder, se va a perder ahí tanta cosa que uno tiene en la mochila. ¿Y el cuaderno? ¿Me caberá aquí en el estuche? No. ¿No? ¿Ustedes dicen que no? Toda la razón, no cabe en el estuche. ¿Y me cabrá en la mochila? Sí. Sí, en la mochila sí me cabe. A ver, y miren. La cola fría. ¿Me cabrá en el estuche? No, parece que es muy grande la cola fría. ¿Y en la mochila me cabrá? Sí. En la mochila sí me cabe. Y miren acá, el scotch. ¿Lo podré guardar aquí en el estuche? No. Tampoco me cabe, miren, muy gordito el scotch. ¿Y en la mochila lo podré guardar? Sí. Sí, en la mochila sí. Y la carpeta. ¿La carpeta sí la podré guardar aquí o no? A ver. ¡No! No, tampoco. ¿Dónde la guardo entonces? En la mochila. En la mochila. En la mochila sí me cabe. Aquí sí que cabe. A ver. ¿Y las tijeras? ¿La podré guardar aquí en el estuche? Sí. Toda la razón. Miren, me cupo. ¡Excelente! Tienes que hablar. A ver, y miren, el papel lustre. A ver, ¿lo podré guardar aquí en el estuche o no? No. A ver, no. No, tenían razón, miren, no me cabe. Se queda salido. ¿Y aquí en la mochila lo podré guardar? Sí. Es toda la razón. En la mochila sí lo puedo guardar. Miren acá, a ver, este es otro útil escolar, pero que lo usan los niños más grandes. ¿Lo conocen? Esto se llama corchetera. ¿Lo han visto? Corchetera. Corchetera. A ver, dígamelo juntos. Corchetera. Cuatro. Y la corchetera tiene corchetes que sirven para juntar papeles. Por ejemplo, miren. Aquí voy a juntar estas dos tareas. Le puse los corchetes y miren, quedaron juntitas. Y la corchetera, esta corchetera que es mini, ¿la podré guardar en el estuche? Sí. Toda la razón, Andrés Carrillo, mira, sí me cupo en el estuche. Muy bien.
Y además, niños, además de todos los útiles escolares que vimos, repasamos hoy día, ¿qué otras cosas estuvimos viendo durante la semana? ¿Se acuerdan? ¿Qué otras cosas estuvimos viendo? Los números y las vocales. Y miren acá, yo aquí les tengo los números y las vocales. Oye, ¿qué pasó acá? Alguien me rayó la pizarra. Yo aquí tenía los números y me rayaron la pizarra. Miren. ¿Me pueden ayudar a encontrar los números? ¿Dónde? ¿Dónde encontré un número? ¿Dónde está? ¿En la? ¿Dónde está? Ahí. ¿Cuál? Aquí. ¿Dónde? Más arriba. Aquí. A la derecha. ¿Y qué número es este? El 2. ¡Excelente! Tenemos el número 2 ahí. A ver, ¿y qué otro número? Porque aquí me dejaron toda la pizarra rayada. Alguien vino y me hizo puro dibujo. A ver, ¿qué otro número tenemos por acá? Escondidos, a ver. Miren, me dibujaron hasta un auto acá. A ver, ¿qué número habrá aquí? ¿Alcanzan a ver? ¡El 1! ¿Dónde está el 1? ¿Dónde está el 1? A ver. ¿Dónde está el auto? Aquí abajo. ¿Qué número es ese? El 1. ¿Será el 1? Es el cero. Número cero. Excelente. Entonces ya encontramos el cero. Y el 2. ¿Qué otro número tenemos por aquí escondido? A ver. Ayúdeme a encontrarlo. Aquí dibujaron muchas cosas. A ver. ¿Ven por ahí algún número? A ver. Me voy a ir paseando y ustedes me dicen. ¡Ay! Me tienen que ir avisando. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde? ¡Aquí! ¡El número 6! ¡Excelente! ¡Muy bien! A ver, entonces, espérenme. Voy a traer un lápiz para que vayamos marcando los números. Tenemos aquí el número 2 también. Y encontramos aquí el 0. ¿Qué otro número tenemos por acá? A ver. ¿Dónde? Abajo de la derecha. ¿Aquí abajo de la qué? ¡Abajo del gato! ¡Aquí hay un número! ¿Qué número es? Una marita. ¿Lo alcanzan a ver? No. ¿Qué número será? ¡Aquí está! ¡Mira! ¡El 4! Aquí encontramos otro número. Ya hemos encontrado varios números. A ver. Ya encontramos el 0. El 2. El 4. Y encontramos el 6. ¿Qué otro número tenemos por acá? A ver. ¿Por acá habrá alguno? ¿Dónde? ¿Cerca de qué? ¿Dónde?
El 10. Mira, el 10 está al lado del árbol. Excelente. Tenemos el 10. Encontramos otro número. ¿Qué otro número habrá por acá escondido? A ver. Un 9. ¿Dónde? 9. ¿Acá? ¿Acá? En el sol. En el sol. ¿Verdad? ¿Qué número es? El 9. Excelente. Entonces ya tenemos el 9. El 10. ¿Qué otro número nos falta? El 2. Me apagó. A ver, ¿qué número tenemos? Ese que está abajo. El que está abajo. ¿Abajo de dónde? ¿Abajo del auto? ¡Abajo del auto! ¡Toda la razón! ¿Qué número es este? ¿Qué número será? No se ve. ¡El 5! ¡El 5! ¡Muy bien! Aquí se va a hacer para que lo vean. ¡El 5! ¡Muy bien! Entonces ya tenemos el 2. Tenemos el 4, el 5, el 0, el 6, el 9 y el 10. Oye, pero parece que nos parece el número. ¿Dónde estará el número 1? Arriba del árbol. ¿Arriba del árbol? ¿Arriba del árbol? Sí. ¿Verdad? ¿El número es? ¡El 1! ¡Tenemos el número uno! ¡Muchas gracias! Entonces ya tenemos el 1, tenemos el 2. Oye, pero nos falta el 3. ¿Dónde estará el 3? ¿Dónde estará el 3? ¿Dónde? ¿Dónde está el 3? ¿Arriba de qué? De la nube. ¡Arriba de la nube! ¡Toda la razón! Aquí tenemos el 3 arriba de la nube. A ver, entonces ya tenemos el 1, el 2, el 3, tenemos el 4 ahí abajo. Tenemos el 5. Aquí tenemos el 6. ¿Cuál nos falta? El 7. A ver. Voy a sacar el celular de acá para que vaya al mundo. ¿Dónde estará el 7? A ver. ¡Ay! ¿Dónde? ¡Abajo! Aquí. ¿Verdad que tenemos el 7? Ya tenemos el 1. El 2. Tenemos el 3. Tenemos el... por aquí abajo tenemos el 4. Tenemos el 5. Por aquí tenemos el 6. Ya encontramos el 7. A ver, oigan, el 8 no lo veo. ¿Dónde estará el 8? El 8 está arriba del auto. Arriba del auto. ¿Verdad? Toda la razón. Aquí tenemos el 8. Y miren, ya habíamos encontrado el 9. El 10. Y aquí teníamos el 0. Encontramos todos los números. Muchas gracias. Teníamos el 1. A ver, con sus deditos. 1. El 2. ¿Cuál sigue? El 3. Ya, 3. ¿Después?
Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. 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 Siete. Siete. Ocho. 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 Nueve. 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 Habla fuerte. Diez. Muy bien. Y por último, el cero. 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 Nada, ningún nada, dedo. Ningún dedo. Excelente. Excelente. Muy bien, muy niños. Bien, niños. Nos vamos a empezar, vamos a empezar entonces a despedir. ¿Ya? ¿Ya? Vamos, manitos hacia adelante. Adelante. Y vamos a decir. Y vamos a decir. Chao. Chao. Para ti. Para ti. Para mí. Chao. Chao. Nuestra clase termina así. Muy bien, niños. Niños. Nos vemos entonces, en una próxima semana, ¿ya? ¿Ya? Ya. Se cuidan. Se cuidan. Chao, tía. Chao. Chao, Katrina. Chao, Casey. Chao, Andrés. Chao, Sophie. Chao, Gael. Cuídense. Cuídense. Nos vemos, un abrazo muy grande y nos vemos de nuevo en el mismo lugar y a la misma hora.